Dame chance. Bueno, a ver, comenzamos bien. Con un anuncio, ¿vale? A ver. Es buena señal. Ya está funcionando. ¡Hola! Ya estoy en stream. ¿Dónde está esto? Sí, ah. Yo estoy en un anuncio. Qué raro. Qué raro lo que pasó. La neta. Aguanta. ¡Ah! ¡Combate de equipos! ¡No me gusta! En fin, hola, ya volvimos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Ana? ¿Cómo estamos, Ana? Ya volvimos. Bueno, ya se grabó el capítulo para YouTube. Ya estoy feliz. Yo ya puedo jugar aquí de panas, solito. No, no es cierto. Denle aceptar, mijo. Ah, no, ustedes están en partida. Ustedes están en partida. No, están en partida. Estamos esperando. Yo voy a andar con mi paleta de los helados. Regresó. Hola, Nisolón. ¿Cómo estás? Si no me he hecho una sola, creo. No lo veo. No se ve la pantalla. Que le ponga play o refresque. Así me parecía a mí. ¿Sí te parece? Sí, a mí, yo veo que estás en directo. Sí se, o sea, pero sí se ve la pantalla. O sea, sí se ve. Dice que resetealo. Sí, que ahí estás bailando. Voy a pulsar un ratito al querido Infinite. Porque creo que acá estamos todos. Creo que él está en partida o algo así. Vamos a echarnos una partida con Shop. Ay, güey, nivel 71. Madre mía. Yo nivel 131. A la bestia. En fin, hola. Mira, 5 niveles de gratis, pa. Te digo, vas a subir como a la espuma. Tú sigue mis consejos de streamer. Estaba en 17 cuando comencé, ¿no? No, estabas en 15. Uh-huh. Subiste 5. Bueno, no, subiste 6, ¿eh? Si sé contar, subiste 6. Creo yo. Si sé contar. No lo sé. Ya vi, lo siento, Kaiser. No sé qué pasó, la neta. ¡Ojo! ¿Kazu? ¡Hola! Hola, Kazu. ¿Cómo te encuentras? Pero muchas gracias. Kazu nos mantiene con sus X1 novitazos diamantes. Sí. ¡Hola! Gracias, Kazu, por la enorme donación de un beat. Creo. Sí, sí, es un beat. Sí, sí, sí. Es que, ¿ves que luego puedes poner un emote que vale más? Un trébol, un algo, ajá, ajá. Un corazón. Por eso me dije, no, a lo mejor me mandó uno de 100 y así como. ¿Cómo se hace el 0,01 dólares? Ah, pues. No sabía. Es la magia de Wisebot. No sabía que había un bot de... Es la magia de no Wisebot. No sabía que había un bot que hacía eso. ¿Sí? Lo hay. All Easy no, es Wisebot. ¡Ojo! ¿Otro? Sí, es un beat. Gracias, Kazu, por haber caído en este stream. Últimamente he estado, ¿cómo decirlo? Alejado de Twitch. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. No tanto porque me haya cansado de hacer streams o algo por el estilo, o pues, esté harto. No, sino que tuve un momento emocional bastante decepcionante y dije, no puedo hacer streams así. Nel, no. Y no porque no me guste, ¿sabes? Porque luego sí me gusta hacer streams cuando me siento mal. Pero a veces es como que no da. ¿No te ha pasado? Que se cansó de nosotros, dice. No. Va, acá. Acá abajo, vamos a Metrópoli. No, yo abajo. Bueno, va. ¡Halo! Halloween. Ay, ¿con quién nos unió? El Isaías 8080. Ojo. Suena como versículo. Me alegra que no estén inconsos porque pues él es muy religioso, entonces pues. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Él le sabe a la alabaré. Ah, caray. Sí, sí. No puedo funar. Biblia. No puedo ser muy funable ahí. Pero podría hacerlo, pero pues. Dice, Kazu, dice, sí, es un beat. Gracias, Kazu, por haberte pasado por aquí. Tú has estado haciendo streams, Kazu.
Ah, coño. ¿Cuándo acaba la temporada? La temporada acaba el 8 o el 9 de diciembre, así que tenemos ratote para que termine. ¡Ojo! ¡Ojo! Dice, oh, con razón, tú échale ganitas y todo saldrá bien. Gracias, Kazu. Tú has mejorado mucho tus streams. Por es, ¿ves que te dije, oye, te voy a seguir? Gracias. Es que no estoy acostumbrado a que mi bot me responda. Ay, Dios santo. Ah, gracias, Kazu. Bueno, como decía, gente, no me carga. Vuelve a resetearlo. Vuelve a resetearlo, dice Jira. Dice el querido Daigos. Porque sí se ve, sí se ve. O sea, si es el stream, pues F5 ya. Ajá, hazle F5. Porque Daigos sí confirma que se ve. Entonces yo ya no me preocupo de que no se ve. Ah, a lo mejor porque lo dejaste en stream. Lo dejaste así de fondo y pues ahorita se cortó y ahorita volvimos de nuevo. Estamos de vuelta, como el meme. Pero ya. ¿Pero está en Discord? ¿Quién? ¿Yo? ¿En Discord? Ni solo no está en Discord. ¿Cómo nos escucha entonces? Dice, nada, he tenido mucho trabajo. Ah, entonces has hecho streams. Pero oye, estás mejorando, Kazu. ¿Cuándo sale la mamalona? ¿Cuándo sale tu PC nueva? Yo sé que andas echándole ganitas para tus streams con Full HD. Es que, güey, Kazu tiene un internet asquerosamente bueno. ¿A qué me refiero? Creo que tiene 100 megas. Y le. Subidas, y, tiene, sí. No, creo que de subida no. Lo tiene de. Pues de descarga, pero aún así son 100, ¿eh? Y de subida creo que tiene 20 o algo así. Está muy cochino. Yo te he dicho cuánto tengo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? A ver, presume. A ver, flexeo. A ver, flexeo lo que no tengo, a ver, lo poco que tengo. A ver. Es 150 de bajada y 30 de subida. ¿Qué? Ah, no. Está cochino. Esta vez, pero a la vez no. Estoy, pero a la vez no. Yo estaba en ese lobby. Créeme sí. Que sí se disfruta tener esta cantidad de bajada. No, sí. Mira, la de subida yo creo que sería feliz, güey. Dice. Bueno, la de subida también se disfruta, la verdad. Si todo sale bien con el aguinaldo. Oh, ojo, sale aguinaldo, pa. ¡Ah, me disparan! ¿Dónde? Subida tengo 20. Sí, me acuerdo, tiene 20. Sí. Yo, vi que hay una nueva promo por aquí en Megacable. Una nueva, ojo, Megacable, patrocíname. De que llega aquí un internet de, creo que de 30 o 40 y 10 de subida. Y yo así como, bro, ¿jalo? No, de 20 de descarga y 10 de subida. Y yo así como, a ver. ¿Qué? Y que si los quiero asimétricos, que sean 20 y 20, que pues son como, ¿qué te diré? $25. Me encontré alguien acá. Sí, lo vi. Me encontré alguien acá encima de esta puerta. ¿Dónde está? Está ahí arriba. ¿Dónde está? Está arriba. ¡Ay, Dios santo mío! ¡Ah, no! Ay, estoy muy malo con mi aim, ¿eh? Dice, al final mi amigo se fue a llorar. No, pato. Subida tengo. Dice, voy a jugar Hollow Knight mientras los veo. Va, ni solo. Me parece perfecto. Ah, su madre. Ahorita estamos jugando con Shoko. ¿Dónde está Shoko? Ahí está Shoko. La Shokoshia. Gracias, Isaías. Yo pensé que era Shoko. Dije, ya iba a agradecer a Shoko. Dije, no está. Shoko, la verdad. ¿Qué pasó? No te voy a mentir. No, otra vez, no me dejes, te fuiste otro. ¿Qué pasó? ¿Qué sugerencias? ¿Sugerencias? A ver, pasen sugerencias. No. Es que si hubiera visto mi. Si hubiera. ¿Visto mi stream? Ajá. Acá hay gente. Pues estaba bugueado de una manera favorable. ¡Hala! ¡Ojo! Hay gente, ¿eh?
Madre mía santísima, aquí hay un cingo y me vine a meter a la boca del lobo. No sé por qué hago esto. ¡Mamá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me odio tanto? ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡No! ¡Oye! No me sale, no me salen mis escopetazos. Estaba acá. Estaba ahí. Ya es la segunda vez que me muero. Pa, pam, pam, pa, pam, pam. Cuando quité esa cosa, quita 100, literal. ¿Cuál? ¿La escopeta? Ahí. Te digo, están los tres ahí. Apréndele a construir, apréndele a construir. Shoko también juega en PC. Ahí hasta hay tres personas ahí adentro, vete. No, se la va a jugar, se la va a jugar. No, 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 no se puede. Shoko sí, pero ese ya no. Yo ando jugando el Chenshin, el Chenshin Impact. Ojalá que ya llegue la versión de Switch, güey. No quiero jugarlo. Mi celular no lo corre. ¿Pero que haya versión de Switch? Sí, está confirmada la versión es que de Switch. Versión de... Pero, o sea, de que no haya primero en Switch antes de que celular, porque... Una Switch yo creo que correría mejor eso. I don't think so. Creo que lo corre 720 una Switch, pero... Lo corre. Ah, es que no sé si te enteraste del tema que pasó con el Genshin Impact y los fans de Nintendo. Ah, bueno. A ver. A ver, dime lo que tú sabes y yo te diré lo que sé. No. A ver, lo único que sé de Genshin fue que por no haber celebrado su año. No, es algo muchísimo más atrás, muchísimo más atrás. Eso es muy reciente. Pues mira, resulta que cuando fue el anuncio de Genshin Impact, muchos nintenderos dieron el grito al cielo diciendo que era un plagio de Breath of the Wild. Sí, ya me acordé. Lo compararon con Zelda, sí, lo compararon con Zelda, acaso. Lo compararon mucho con Zelda. ¿Quién es Técnico Sama? Váyase al carajo, Técnico Sama. A mí también me llegó. ¿Quién es? Guta Foca Yu. No te conozco. No sé, sí, lo compararon con Zelda. Lo compararon con Zelda. Es que Den, pero se cambió el nick. Lo compararon muchísimo con Zelda. De eso sí supe. Pero ¿sabes qué? Es que estaba confirmado para Play 4, celular y PC. Y como estuvo la gente así súper... No, es que se parece a Zelda, bla, bla, bla. Pero es que uno lo veía y decías, güey, ojalá esto se pareciera a Zelda. Porque pues tenía físicas muy chidas. Y se veía precioso. Estaba muy precioso. Entonces, cuando ya dijeron el anuncio de que no, también va a salir para Nintendo Switch. Ya todos los nintenderos, ay, qué bueno que haya más juegos que se parezcan a The Legend of Zelda. Bien hipócritas, güey, de verdad, cómo me dio asco. ¿Cómo veías con la comunidad de Nintendo a veces? Qué bonito son los nintenderos. Sí. Qué buena comunidad. Bye. O sea, yo juego mucho Nintendo, pero no me domino nintendero. ¿No te consideras un fan de Nintendo? No, es que me juego de todo, güey. O sea, si fuera un fan de Nintendo no me perdonarían por estar jugando en celular. ¡Easy money! ¡Ojo! Hágale caso a Patito, ¿qué pasó? Bueno, a mí ni me paró, ya ni modo. Ah, sí, Patito, cállale, perdón, estaba chido el chisme. Perdón, caso. Perdón. Ay, hay gente y no tengo armas. ¡Ah, me muero! ¡Ay, tengo pocas balas! ¡Ah, mi madre! ¡Recargo! ¡En el aire! ¡Ah, fuck! Esto de nada. No. Chale. ¿Quién es Isaías? Ah, sigue vivo.
Dice, bueno, a mí me pararon, ya ni... No, Patito, no, sí, cáile, Patito. Ya regresé, me quedé en tercer lugar con 9 kills. Vámonos. Muy bien. Cosas. ¿Dónde está esto? Es que se me sacó del Discord todo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? Ya estoy. ¡Hola, Daigos! ¿Qué pedo? Ya estoy, Daigos. ¿Cómo estás? ¿Regresas, Sasa? Un poco muerto, la verdad. Sí, veo que te... No te voy a mentir, estoy un poquito tieso. Me dejaron tieso. ¿Pero no te podemos revivir? ¿Ah, sí? ¡A huevo! Sí. Gracias, Casu. De verdad, muchas gracias por tus bits. No era necesario, de verdad se te agradece bastante el apoyo que me das. Ahí si quieren escuchar a alguien cantar, pero haz un SO, querido Pato, ¿acaso? Canta bonito. Y hace streams con el Game Pass. Ay, no más, es una cosa muy creativa haciendo streams. Y aparte es muy talentosa dibujando, muy talentosa dibujando, ¿acaso? Se hizo un general Ram del Gears. Bien perrón. Uy, ¿qué estoy viendo aquí mis ojitos? Vámonos, pa'l pueblo. Mira. ¿Quién se lo quiere? Yo me lo quedo, entonces yo me lo quedo. Sin su madre, yo me lo llevo. No lo quiere. No, llévatelo. Tú tienes mejor aiming. Llévatelo. A ver. Llévatelo. Agarra ese. Que es pa' largo. Va. Así viste que va a haber una serie de LOL de Netflix. Ya la vi. La de Arcane. Está hermosa. Vela. El guión está. Sheesh. Maravilloso. Sí, no, está bueno. Y la animación es una cosa muy cochina, La animación es una cosa que llega a ser enfermizo tanto como los detalles que tenía la última película de Evangelion. Así de enfermo está. Hola, muy buenas. Qué bueno, güey. ¿Holo? ¿Quién llegó? Llega hasta debajo del puente. Hasta los vagabundos puentes. Ya. Yo pensé que llegó alguien al disco y como no me puedo dar cuenta, por eso me pregunto. Dice, ¿cómo has estado? Están hablando entre ellos. Dice, ¿cómo hacía eso? Sí. No, pero tienes que hacer con el nombre completo. S.O. Comando SO y pones el nombre de Cero Caso. Si no, es Cero Caso. Hace 04 Caso. Sí. ¿Se cayó de nuevo el stream? ¿Todo bien? No. O sea, el stream está ahí. Ok. ¿Nos atacan por atrás? No, es un pollo. Es un pollo. Disparan desde abajo. Sí, nos disparan. ¡No, apuntan! ¿Dónde? Abajo. ¿Ojo? ¿Por qué no le hago daño? No sé. Me caigo. No te caigas. Me caí el loot. ¿Dónde están? ¿Atrás de nosotros también? Madres. ¿Qué hay ahí? A ver. Cierto, no tengo balas. No, pero tienes que hacer S.O. 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 Pato. S.O. Exclamación S.O. S.O. Espacio y... Chuchi, ya sabes, me borraste de amigo, culebro. ¿De dónde? ¿De dónde? Te borré. Me cagan las funas injustificadas, güey. Ahí está. No, Pato. No, no te lo permito. No te permito esa funa. No sé qué pasó ahí. Te lo puedo jugar. Yo no sé qué pasó ahí. Ta. Pato. Silencio. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde nos atacan? Corre. Carne. Aguas, Bien intensos. ¡Ah, ya los vi! Ya los vi. Es que tienen arma de distancia. De la chida. En Fortnite hay alguien robando tu identidad. ¿Alguien ha robado tu identidad? No creo, Ese opato. No.
No, pato, comando 04 Kazu con K y con S. ¿Dónde está ese perro, güey? Qué castroso. Abatí uno. Tiene un arma a distancia, pero de las chingonas. Eliminé uno. Ay. Pero solo que me quedan 3 balitas. ¿Tienen balas? Balas. Tengo muy pocas, pero te doy todas las que tenga. Vente. Con eso, pífese, usted es nuestra esperanza. ¡Ay, güey! No, me espantó. Bueno, súbete, taigos. Me subo. En 04 caso, ahí está. Ah, mira, estuvo jugando Assassin's Creed Odyssey. Ahí dejo su canalcito, si la quieren seguir. Muy adorable. Muy buena jugando. Y canta. ¿Y este auto acuático? Ojo. Sí, puedes. Hay como un pequeño buxillo de físicas que no te hunde el carro. Vamos. Busquemos. Es que yo no tengo nada de munición, bro. Buena. Solo queda él. Ah, sí, vamos a rushearlo, Vamos a rusharlo. Es que yo no tengo nada de material. No, está por ahí atrás, Ah, no, está acá. ¡Tengo lanzacohetes! ¡Pum! Ah, chale. Iba a lanzarle lanzacohetes. Iba a ganarla, demonios. Está bien. ¿Se ganó? ¿Sin querer? Se ganó. Oye, se supone que con esto ya tienes una sombrilla especial. ¿En serio? Uh-huh. ¡Easy money! Sí. Ojo, muchas gracias. Me gusta dar bit. Gracias, Kazu. Mantiene con sus X2 bitazos diamante. Muchas gracias, jajajaja. Me gusta dar bit. Sube, jajajaja. Gift PLZ de Illuminati. Muchas gracias, Kazu. Se te agradece. Pues. Fíjate que a Tello le gusta recibirlos. Ojo, también. A Tello, a Mendo y a mí. Sí, a todos. Sí, ya te ibas a matar, Sasa. Te tardaste. Ya estamos todos. Te ibas a matar, Sasa. Sí, cachito. Pero aún así, mi muerte sería en vano. Muchas gracias por los bits. ¿Qué paraguas? Gracias. Dale, Shoko, dale, Shoko. Ahí está, ya lo vi. ¿Qué pasó? Ah, sí, te dan un paraguas por haber ganado una partida. Cada temporada te dan un paraguas por ganar una partida. Tengo 1, 2, 3, 4 paraguas. ¿Ojo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Llevo rato en Fortnite. Sí, ya vi, ya lo noté. ¿No era bait? No era bait. ¿Cómo estás, Gira? En fin. Oye, entonces, ¿qué te detiene para jugar Fortnite en tus streams? O sea, ¿tienes buen internet? ¿Tienes una compu, yo creo que buena? Me doy cuenta, lo he intentado con una cuenta secundaria, streamear Fortnite, y bueno, a veces se me va un poco el... No puedes, no te lo creo. Te voy a aplicar un poquito, la de... Pero es que normalmente quiero acostumbrar ya todo el canal a que sea 720. ¡Hala! Sí, o sea, yo estaba 600 y algo, 500 y algo de... Uh-huh. De píxeles, o sea, de P. Uh-huh. Pero quiero acostumbrarlo a 720 para que, bueno, se vea mejor, vaya. Y muchas de las cosas que juego se ven bien ahí. Pero ¿no aplicas la de las calidades? O sea, de prender, apagar hasta que consigas las calidades. Bueno,
bueno, sí, pero es que prendí a llevar, pues tampoco es que tenga muchas ganas de hacerlo. Creo que Tello le lo hace para tener sus calidades, pero no es como que prender a apagar, creo que es una forma de... I don't know, Tello sabe, de PC. Yo conozco una manera de que me den calidades y me vaya bien al stream, pero es usando otra página, una página externa. Y páginas piratas, no, hombre. No, oh, Daigo, no te creí capaz. No, no te creí capaz. Decepción, decepción. Decepcionada tu familia, decepcionada tu vaca. No son. Te va a dar leche decepcionada. No son piratas. Oye. Solo por eso me voy a robar tú. No, no te lo robes. Estaba en esta habitación. A ver, aquí yo quito esto. Y tuve un arma mejor, una escopeta. Bueno, está bien, una escopeta gris. Ahí hay un fusil. Sí. Sí, lo ocupo. ¿Dónde está esto? Atentos. No. ¿Qué pasó? Es que... usé el... Está bonito tu piquito, oye, está bonito. A ver, presta. Está bonito. ¡Ojo! ¿Qué pedo esto? ¿Qué pedo, Daigos? ¿Qué cosa? ¿Cómo está esto? A ver, cuéntame, ¿qué pasó aquí? Creo que me la dio Pato, pero es que yo te lo doy a ti porque le sabes mucho a la wea. No. Me doy cuenta que con esta cosa se me complica a veces. ¿Sí? Ay, ya tengo, gracias Choco, ya tengo. Pero, ok, lo recibo, Choco. ¿Dónde me sabes? Dice, leche de uno, de deprimida, deshonrada tu vaca, decepcionada tu vaca, el uno es decepcionado, ya le sabemos. Vamos. No, están exagerando. Sí, nada, obvio. Obvio, Daigos, ya sabe, ya te la ayunamos. Entonces, ¿tu canal actualmente ahorita en qué calidad lo tienes para tu gente? 720, quiero que esté 720, así que intento. Pero actualmente, ¿cómo lo tienes tú? O sea, con tus manquillos. O sea, ¿quieres que te diga lo que tiene el OBS, el rey y eso? No, o sea, si tú dices que tú quieres acostumbrar a tu gente a una calidad de 720. Ajá. Y yo tengo dudas, ¿cuál era la calidad que tenías antes o que streameabas antes? Por eso, 648, 540 o algo así, creo que eran los anteriores que estaban. Oh, ya. Sí, yo veía tus streams y decía, ah, mira, qué curioso, 600 y tantos. Sí, ahí está, 600 algo era. Pero en serio, ¿a tus seguidores no la tienen? O sea, esa cantidad de calidad. ¡Ay, güey, me disparan! ¿Como que la soporten o algo así? Uh-huh. ¿Quién es el perro que me quiere difundir? Encontrar la manera. Si me quieren ver, encontrar la manera. ¡Oh, no! Entonces ya pon tu canal para más 18 y ya. Hagas. ¡Ojo, el pato! Lo tengo más 18 yo. ¡Sí, lo tienes! Ah, yo no lo tengo. Pero como hay seguidores muy fieles, que sé que son pequeños, no lo haría. Sí. O sea, me gustaría dar el paso. Lo tengo porque también, a ver, yo antes de ser mayor de edad, uh-huh, todas mis cuentas eran de mayor de edad. Bueno, eso es cierto. Les voy a preguntar a los seguidores que me preocupa que me sigan. No, pero estaría chido saber eso. O sea, si la mayoría lo tienen así, como tú dices, pues ya, ¿qué estoy esperando? Full funa. Vamos. Yo lo tengo por si acaso.
¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? Nos funa Twitch. A ver, vámonos. ¿A alguien le falta vida? No, todos andan chidos. Tú andas sobre chido. Súper, súper chido. Entonces, vamos bien. Vamos bien. Más bien, yo ando bien lejos. No sé dónde está esta caja. ¿Son adictivas estas cajas? Déjame decirte. ¿Las cajas? Déjame comentártelo, son un poco adictivas. ¿Cuáles cajas? ¿Cuáles cajas? A ver. Los cofres. Ah, ya. Ah, sí. Son sí, es que tiene muchas cosas adictivas. Es como a mí, LOL, me parece un poco adictivo el estar haciendo clic. Ya, yeah, siento que funciona un poquito como un clicker. No sé si me entiendes. Yo también. Sí. He jugado mucho juego de clicker y me gusta. Entonces siento que... Por alguna razón me gusta mejor. Yo lo he intentado. De los juegos clickers. Están curiosos. Más el de las galletas. Los de celular. Los de celular no los he probado. Creo que probé uno. Pero no lo recuerdo. Corre. Aquí dice... Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Hola, Aguila Crema. ¿Cómo te va? Ey, Águila Crema tiene el poder absoluto de todo. Él puede hacer de lo que sea. No, es que me apoyó muchísimo. Mucho. Sí, ya me cuenta. Ya vi el uno. No, no, no solo eso. O sea, me sigue desde YouTube. ¿Sabes? O sea, la Switch la tengo por él. ¿En serio? Sí. O sea, en ese tiempo era como en plan... yo sabía que me la regaló, pero no me la regaló. Después me dijo, oye, es que la compré para ti. Y yo digo, a la bestia. No, es una cosa muy increíble. No lo puedo creer todavía. Por eso es el único que va a tener VIP. Y ya. Está bien. Ah, ¿cómo que el único que va a tener VIP? Sí, el único. El VIP aquí se cuida como, no sé, como altar. O algo así. Como la mamá. La mamá de la mamá. No sé, traté de vocalizar algo. ¿No te pasa algo así? No, bueno, me pasa muchas veces. De que quieres decir algo como que quede chistoso y dices, ah, no entiendo. Hay gente arriba. Sí. Lo sé. Vente conmigo. Llévame al estadio. Buena, lo mataste. Vámonos, Aigos. Pero son dos. Oye, acá hay un cofre, acá hay un cofre. Vengan al cofre. Yo corro. Puede matarnos a diestra y siniestra y sin resentimiento del sabio, sí. Lo único que no permitiría que Águila Crema haga es que salga algo funable. Me decepcionaría muchísimo. Así como, no, Águila Crema, no lo hagas. ¿Qué se hace? ¿Le rezamos? No, estamos esperando a que los demás lleguen para que abramos el cofre. Es un cofre multijugador. Yo no cuento, viejo perro. No. Águila Crema tiene poder sobre todo. ¡Patito! ¡Cáile pa' acá, maldita sea! ¿Cómo se hacen los emotes aquí? Creo que con la E de mote. No, es que a veces el de mapa es con M. Entonces, mapa, M de mapa. Bueno, es cierto. No. Tiene su lógica, no te voy a mentir, tiene su lógica. Voy. Pícale. Rápido. Antes de que nos funen. Ah, sí, y también Águila Crema tiene su emote. Pero ese emote se desbloquea al que done 1000 bits. Entonces, pues, él ha donado bastante. Tal vez estaría chido que para el siguiente nivel sea como un Águila Crema de diferente color, pero no sé si le gusta Águila Crema eso. Ya lo hablaré con mi seguidor. Si dice, no, sí, Saurio, sale, pa. Ah,
Vamos a curarnos. Si hay disparillos. Oye, es que el pato le encanta ir solo. Maldita sea, pato. Pato. Maldita sea, pato. Vámonos. Persínate, Daigo. ¿Qué pasa? Es que dijiste que, oye, hay que rezarle, ¿o qué? Al cubo. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. No, pero sí, no. Lo único que sí me daría mucha tristeza es que salga algo funable de Águila Crema. No, como... ¿Cómo de que...? No sé, algo ilegal incluso. Pero ilegal de feo, ¿no? Ilegal como, ah, robo. Ya, no. Eso... ¿Asalté un Taco Bell? ¿Eh? Asalté un Taco Bell. Sí, y así como, va. Yo también lo haría. Pero... pero ya, salga sé, otra cosa. Sé no. ¿Por cuál tema va? Dice, dímelo. Sí, ya. Ya lo dije. Sí, cosas muy desagradables. Ahí sí ya no aceptaría. Me dolería, porque pues es algo como que no puedo. Creo que me deprimiría mucho, ¿eh? Bueno, sí. A mí me deprimiría. Sí. Aquí hay gente, ¿eh? Vamos, Daigos. Entrale. No, es que ve saltando. ¡Ay, qué buena arma! ¡Madre mía! ¡Morado! ¡Corre, gordo! ¡Munición! ¡No veo nada! ¡A la bestia! Oye, está muy raro que estemos aquí farmeando. Lo voy a picar aquí por si alguien lo necesita. Sí, alguien necesitaba eso. Lo chido es que si derrotas a estos cosos, estos enemigos, te dan vida. Te dan vida y hasta el azul. Ah, cierto. Sí. Está chido. No nos dieron cosas chidas. No, para mí no. Aguas. Top 11, ¿eh? Bueno, somos escuadrones 4. 4 escuadrones. Gracias por hacerme recordar. Uf. Bueno, me voy a vivir. Adiós, Mr. Nisolón. Gracias por caerle acá al streamcito. Vamos con pato. No hay que dejarlo solo. Es que a este güey le encanta ir de traiga. Me castra las bolardas. ¡Fuego! ¡Pum! ¡Quémense, perros! Aguas. Puse fuego. Aguas. Viene gente. Aguas. Les voy a lanzar fuego, ¿eh? Sálguense de ahí. Aguas. Viene gente. Aguas. Buena, qué bárbaro. Lo vi en la oscuridad. Hombre, me siento Batman. ¡Córrele! Vienen atrás de nosotros. Yo también me quemo. Corre. Exijo el Dorime con el águila, creo. ¿Cómo que el Dorime? Hasta la próxima, Mr. Nisolan. Adiós. O viene gente acá, creo. ¿Por qué escucho pasos? No lo sé. Tal vez son... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los cuervos. Recarguen sus armas, no, chicos. No son cuervos. Oh... Espérense, arriba. ¡Ah! ¡Lo ganamos! ¿Qué pasó? ¡Ganamos! Se murió por zona. Creo que sí. Eso, mamona. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Es que, güey, no se vale. Voy a ver de la Switch cuánto tengo. 7%. Va,
¡Gánala, viejo Saurio! ¡Ya ganamos! ¡Sí, ganamos! Yo creo que aquí termino mi streamcito, Saurios. Muchas gracias por haberme acompañado en este stream. Muchas gracias al Daigos por haberle caído. Águila Crema por caerle aquí. A Kazu por sus enormes donaciones. Se le agradece bastante. Al Patito por haber moderado el chat. Y porque me está reclamando. ¡Maldición! ¡Daigos! Despídete. Despídete. Se me cuidan. Le hacemos raidcito a alguien. Le hacemos raidcito a alguien. ¿Quién está? ¿Pato sabe hacer raid? ¿O Neil? Hay un boy bien raro que está jugando Hunter. A ver. ¿Está el Tello en vivo? ¿Aguanta? Es que no sé si está en vivo. Ah, le caemos con Tello. Sí, sí, sí. No sabe lo que he sacrificado. Me gasté 644 rare coins. ¿Por qué? Bueno, me voy a retirar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué gastaste, Mr. Nisolan? ¿Qué gastó? ¿Qué gastó? Voz inventada, canjeada. Ah, a ver qué fue. Hace un... ¿Pero qué fue lo que dijo? Hace unos minutos. Sí, 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 pero ¿qué fue la voz? Al telo, vamos a hacerle rayo al telo. Ah. Exijo el Dorime con el águila en la letra. Con águila en la letra. A ver, dice. Exijo el Dorime con el águila en la letra. Espero le haya gustado su voz. ¿Por qué le cancelan la raid? Maldita sea. Maldición. Maldición, no le saben hacer el raid. Muy bien, yo la hago. No se preocupen. Yo soy bueno. Yo soy bueno haciendo raid. Y segunda vez que presenciaré una raid a Tello. Ojo. Ah, sí, la primera vez fue cuando la Águila Crema recomendó una raid de ciento y tantas personas a Tello. No, hombre, le fue muy bien a Tello en ese. Nos desvelamos hasta las cinco y tantos con tanta gente. Le fue muy bien. Hay clips, yo hice esos clips. Claro que sí. En fin, yo hago la raid. Muchas gracias. Quédense para la raidcita. Yo ahorita la termino. No, quédense ahí y ya, ¿vale? Adiós. Los quiero muchísimo. Gracias por estar viendo este directo. Gracias, Daigos. Se te quiere. Bye. Se le quiere. Bye. Bye.